tigre. Estoy en el museo. Yo también. Si quieres ver fotos de nosotros cuando éramos jóvenes y tontos, guarda el arma y entra como los turistas. Ah. ¿Cuántos de nuestros compatriotas serán forzados a votar? Sé que quieres preguntar algo. ¿Acaso ese es ciego? El pobre nunca tuvo oportunidad. Otro día más con doble turno. Eso es convertir a sus alumnos en traidores. Ven aquí. Tigre, ¿qué haces? ¿No te preocupa que te reconozcan? Descuida. Traje marcadores para los autógrafos. Uno para mí y otro para ti. No me refería a eso. Este museo estaba dedicado a las leyendas. Pero Castillo reescribió la historia para que fuéramos los villanos. E incluso encontró la manera de hacer quedar mal a Carlito. Me pregunto qué dirá la historia sobre nosotros. Sin duda dirá, este día entraron dos leyendas al museo y salieron tres. ¿Qué clase de hombre se hace llamar tigre? Sigue luchando por nosotros. ¿Es algo que te guste? ¡Tigre! ¿Carlito es un maldito tanque? ¡Claro! ¿Qué esperabas? Oye, tú. ¡Oye! Sigue caminando. ¡Yo disparo! ¡Tú encárgate del volante! ¡Sácanos de aquí! ¡Carlito se descompuso! ¡No puedo sacarlo de aquí! ¡Necesita un poco de amor! ¡Puedes arreglarlo! Era obvio, en verdad. ¿De qué hablas? Él es Carlito. Todos conocen a Carlito. ¡Bebé Tigre! Hay una cueva que usamos durante la revolución. Gira a la izquierda en la carretera y llega al puente cercano. ¡Nada nos detendrá! Vale. Sí, vamos. Nada podrá detenernos.
Ya se empieza una bonita amistad con un tanque. Esos cascos no sirven de nada contra Carlito. Con Carlito nada nos detendrá. Oye, Tigre, Carlito ya es bastante viejo y le están dando una paliza. Carlito es quien se encarga de matar, bebé tigre. Nadie matará a Carlito. Sigue avanzando. Ya casi llegamos a la cueva. Estará por la derecha. Creo que Carlito es mi nueva leyenda favorita. Haré como que no escuché eso. Pero te entiendo. Las cosas como son. Vale. Lorenzo, viniste. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. Mi compay. ¿Cuánto pasó desde que bajaste la montaña? Demasiados. Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. ¡Sí! Oye, ven. Todo estará bien. No estoy bien. ¡Vamos! ¿Terminará cuando todos seamos libres? ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras y solo quedó la verdad. Lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá estuviera aquí ahora. Le alegraría vernos a Carlito y a mí. ¿Le alegraría verlos a Carlito y a ti? Tal vez. Ya basta de tonterías, Tigre. Más lluvia. Se cargaron unos cuantos. Que no, que yo lo que quiero es recoger la chatarra.
Vale. Yo por lo pronto... creo que voy a cortar ya. A ver. Sí. Voy a ir cortando ya. Chao, chao.